magnolia. Ya le hemos puesto un gorrito así porque acá está haciendo mucho viento para que no le haga frío su cabecita y sus orejitas. Qué bonito se le ve. Y nosotros vamos a almorzar por acá. Mi suegrito ha cocinado hoy día. Y mi Margarita está jugando con su juguete, vean. Mate, ¿estás de frío? Ah, sí está de frío, amigos. Ah, sí, se levanta con dolor de cabeza. C'est joli la couleur. Je remettrai après. Ouais, c'est un mélange de quinoa. Tiene quinoa bulgur, zapallito italiano. ¿Qué tal, Samate, la comida de tu papá? Ah, elle est pas les olives. C'est dur. Oh chérie, elle est trop mignonne quand même. Oui, c'est bon ça pourtant. Tiens. Tu fais la chose d'autre. Caminar por acá, ya son, ¿qué hora? Las 4 de la tarde. Estamos con mi suegro, nos está haciendo conocer su pueblo donde vive, y hay mucha naturaleza, muchos árboles frutales y bonitas casas. Ahí está mi suegro, el matecito. Este pueblito en verdad que está bien ordenado, limpiecito, y por acá tenemos a la pequeña Magnolia.
Ah, c'est des pierres. Antiguamente lavaban acá la ropa. Vean, así lavaban la ropa como está mostrando mi suegro. Vean, por acá entraba el agua. Y por el otro extremo salía. Aquí estamos en un cultivo de viñedo. Seguimos el paseo. Estamos pasando por los viñedos ahorita y es como que nos estamos acostumbrando al campo. Aquí todo está tranquilo, la gente amable, no como en París. Y además no hay mucha gente, casi nadie hemos encontrado, pero los pocos que encuentras te saludan. Ya seguimos caminando. Amigos, ya hemos terminado el paseíto, nada más nos hemos puesto a descansar por acá y nos vamos a regresar a casita a tomar un refrigerio o algo, no sé qué haremos. Amigos, ya hemos llegado acá, vean, estamos tomando unos juguitos para refrescarnos y la camarógrafa está allá, Margarita, toma hartas fotos, a ver, les voy a compartir. Dice que quiere ser bloguera. Amigos, por acá ya hemos terminado de tomar el juguito. Creo que se van a bañar en el jacuzzi. Mi suegro ha comprado un jacuzzi. Se sabe.
Ay, le cuento. Ahí está mejor.